visitante en casa de los liberales con un marcador de 4-3 a favor de Poblado 15. Jaguares se acerca al área, dispara, se va a penitas arriba, casi le quita pintura al travesaño. Es un partido que sin duda va a tener goles, que va a tener emociones, que ya estamos viviendo las emociones con dos muy buenas intervenciones, ya una por cada bando, cada portero ha sacado un gol casi cantado, así es de que ellos también haciendo su chamba, cuidando bien su valla. Poblado 15 no pudo concretar el siguiente pase, el que los llevaba a estar más cerca del gol, con una serie de sombreritos de buenas. Falta en favor de Jaguares. En la jornada 5, Jaguares juega. Qué buen lance del portero, hay que reconocerles. Es el lance para la foto. Mañana van a estar en los periódicos, en el Face, en todo el periodismo cibernético. Se acaba de aventar un lance como los grandes. Ahí va Poblado 15 sabiendo que tiene un muy buen guardavallas. De nuevo Poblado 15 con esa pelotita. Y ahí van a 3 contra 4. 3 contra 4. Se va la chica, el portero sale. Se queda con ella. Se queda con la de Gajos. Este muchacho apenas y este arquero Manuel apenas y hablamos bien del portero vecino. Y dice, ¿qué pasó? ¿Qué cosa andas diciendo? Aquí estoy yo y también tengo lo mío. Gol, dispara y Hugo sacando esa pelotita de donde ya la podíamos haber cantado como gol. Bien, en la jornada 5, Jaguares juega en casa con la Esperanza, con un marcador de 3-0 a favor de Jaguar. Poblado 15 juega como visitante en el 14, con el equipo de Poblado 14, con un marcador de 4-2 a favor de Poblado 15. Ese fue en la jornada 5. Despeje de Jaguares que lo pierde muy rápidamente. Arriba el Poblado 15 que ya es cortado por la defensa. Y ya está Jaguares de nuevo intentando acercarse a empatar el partido. Desde media cancha mandan a un solitario 10 para que se encargue del ataque. La pelea la gana y allá van, solo contra el mundo, solo y su alma. Espera compañeros, espera ayudantes. Saca y de una manera
de una manera notable, haciendo ver su técnica. Este portero en un solo intento se queda con esa bola. Arribo de Jaguares. Arribo de Jaguares, que ya es cortado. Este balón no pasa por largos tiempos, por tiempos prolongados en pie de nadie. Los porteros haciendo lo suyo, evitando el gol, sacando muy bien la chamba. Esperamos que llegue pronto el invitado, que llegue lo más rápido posible para ensayar el grito de gol. Vamos a enviar un saludo al camarógrafo Francisco Javier, directamente desde de Jalapa. Muy bien, en la jornada 6, resultado 2-1 a favor de Jaguares como visitante en la casa de Poblado 15. También tenemos el resultado de Poblado 15 como visitante en casa de Palancares, 4-1. En la jornada 7, Jaguares 2-0 contra Liberales como visitante. Pase para el número 10, Omar, que no logra controlar y se escapa esta pelota, consiguiendo tiro de esquina. Balón flotadito que se va, y de nuevo el portero apareciendo de una manera notable, quitándole, como se dice, el pan de la boca al delantero. En sus narices de él se plantó y le dijo: no, señor, todavía no va a entrar el gol. Tiro de esquina cobrado con la intención de hacer jugada prefabricada, un intento de chilena que no llega sino a realizar un saque de banda. Patadón que le propinan al número 10 de parte del defensa sirenio. Este será castigado con un tiro libre directo. Y ahora sí, todo Jaguares a defender para que la ventaja no crezca. Poblado 15 intentar aumentar la canasta de goles. Dispara y manda un tirititito que queda en los dominios ya de la defensa, y sale jugando con técnica pero sin dirección. Bien, resultado de la jornada 8. Como local juega Poblado 15 contra La Esperanza, con un marcador de 3-1 a favor de La Esperanza. Se aproxima Omar, no lo dejan pasar, por eso tiene que retroceder hasta media cancha, donde Eulogio no puede pasar su marcador. Sí, acaban de cometer una falta tremenda
que será castigada no solamente con el tiro libre, sino también con tarjeta amarilla. Y al 13 del poblado 15 ya lo pintaron de amarillo. Todo el partido a jugar condicionado, con mucho cuidado, porque va a jugar condicionado todo el resto del partido. Tiene que entrar con mucho cuidado ya a las siguientes jugadas apretadas para evitar la segunda y así la expulsión. Dispara un globito que se va este jugador Narciso. Si no lo hubiera tocado, se me hace que era más probable que cuando menos ensuciara los guantes este portero, pero decidió entrarle como verdadero defensa y mandarla por fuera. Bien, resultado de la jornada 9. Poblado 15 juega como visitante con Bajo Grande, con un marcador de 2-1 a favor de Poblado 15. Jaguares juega como visitante en Palancares, con un marcador de 4-3 a favor de Jaguares. Coqueteando con la línea lateral. Y consigue entonces Poblado 15 que le marquen una falta. La van a meter al área, tienen que meterla al área para incrementar los goles. Por aquí se jalonean todos contra todos, el árbitro no marca nada. Y ya rápidamente el arribo de Omar, que bajó a hacer labores defensivas. El sol le nubló las ideas, le cortó la inspiración y entregó la esférica. Poblado 15 intentando y no logra pasar más allá de tres cuartos de cancha. Bien, jornada 10. Poblado 15 juega como visitante con San Francisco, con un marcador de 2-2. Y Jaguares juega como visitante con Poblado 14, con un marcador de 5-1 a favor de Poblado 14. Saque de banda que tratarán de meterlo al área, seguramente que un desvío de propios o extraños ahí logre conectar con las redes. No controla la esférica Henry, la tiene Eulogio, hizo una buena finta. Otra vez balón al área, Jaguares intenta atacar, quiere meter su golecito en los primeros minutos. Sigue en el área. Tira y toca las redes, pero por fuera. Aquí está, pendejo. Aquí la tengo. Dice el árbitro que la jugada fue un golpe meramente deportivo, meramente futbolero. Y llegamos a los primeros 30 minutos, justo cuando el árbitro dice es tiempo de rehidratarse. Van los muchachos por su Gatorade para que no desmayen, ya que este sol está abrasador. Y usted también, para que no se desmaye, puede pasar aquí. Remate que se va por arriba. El portero ni se inmuta por ese balón. Yo insisto, apenas hace unos meses nos dieron el privilegio de
de apoyarlos también en una final, de llevarles la crónica. Y me cansé de decirle al equipo que en ese momento iba ganando, que era Poblado 14, me cansé de decirle que el que perdona pierde. Y en esa final, desgraciadamente para los aficionados del Deportivo 14, pues terminaron perdiendo después de ir ganando y de estar jugando con un hombre más. Así es que Poblado 15 son historias en el fútbol que solo cambian de lugares y de actores. Pero mucho cuidado con esas que están perdonando, que están dejando ir. A la puerta, le gritan todos, va Chapa, manda un despeje muy fenomenal. Quiso madrugar al portero, no cayó lo suficiente la esférica y se fue como el año que estamos a punto de terminar. Bien, seguimos con la estadística. Jornada 14. Jaguares juega como visitante en casa de la Esperanza, con un marcador de 1-0 favor Jaguares. Poblado 15 juega como local contra Poblado 14, con un marcador de 2-0 a favor de Poblado 15. Jaguares con Omar, que termina cometiendo falta. Empujó en su desesperación, empujó a su rival. Y parece ser que está algo lastimado. Se acerca el árbitro para ver qué pasiones matan a este muchacho. Ah, y se queja de que Omar le quitó pintura a su zapato. ¡Traga pintura! ¡Color blanco si quieren! Arribo de Poblado 15, que sale muy bien Manuel y evita el gol. Insiste ese playera 10. Lo acosan, ya está contra 3, nadie de sus compañeros llega a apoyarlo. La hace chiquita, sale por fin de ella. Poblado 15 no suelta la bola. La vuelven a perder en la salida. Tremendo pase largo a campo abierto, hasta que llega este playera 20, Henry, que pierde ya la bola, incluso cometió falta cuando lo desarmaron de ella. Bien, tenemos la estadística de la jornada 15. Ellos estuvieron enfrente a frente. Jaguares juega en casa con Poblado 15, con un marcador de 5-4 a favor de Jaguares. Jornada 15. Van pasando los minutos y Poblado 15 no puede concretar el gol que los relaje, que les permita estar más confiados. Pero pues afortunadamente para ellos, Poblado 14, el equipo de Jaguares tampoco ha podido cuajar el de la Igualada. Saque de banda que descaradamente regala el equipo de Jaguares.
No sabes, güey. Y ahí está Poblado 15 intentando que su ventaja aumente. El 14, el equipo de Jaguares defendiéndose como sea, como puede. Ahí viene este muchacho, el capitán, el número 7, Chapa. Hizo bien la primera finta, incluso túnel incluido. Pero pues después le llegaron y le quitaron la esférica para el equipo Jaguares. Falta en su favor. Y van a intentar de nuevo que chance, y en esta sí entra. Vamos a guardar silencio para que se escuche el apoyo de los aficionados al equipo Jaguares. Tiro que se va ahora por un lado. Nadie la tocó, nadie pudo hacer que ese balón entrara o que el portero ensuciara el suéter en uno de sus lances. Bien, tenemos resultado de la jornada 16. Poblado 15 juega como local con Palancares, con un marcador de 6-0 a favor de Poblado 15. Jaguares juega como local contra Liberales, con un marcador de 2-0 a favor de Jaguares. Pase que no termina por llegar con el playera 10, el que se ha encargado de hacer más daño. Pero claro, sin cuajar el gol. Allá la trae Hugo. Sus compañeros apenas iban llegando al área. No pudo pasarles la bola. Ahora sí, la manda, pero el portero apechuga muy bien esa pelota. Tenemos el resultado de la jornada 17. Poblado 15 juega como visitante contra Esperanza, con un marcador de 4-4. Jaguares juega como visitante con un marcador de 2-0, favor Jaguares. Saque de manos que llega con Chapa, la manda Omar, ni siquiera hace por ella. Poblado 15 ya recupera, está en medio campo. Y el señor árbitro dice: señores, los 45 minutos se han cumplido. A ver esa porra de Poblado 14.